Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en Málaga, en el Festival de Cine en Español, en su 24ª edición. Hoy es 5 de junio y aquí a mi lado tenemos a... Pepe Díaz, José Antonio Díaz, como queráis. Y Daniel Díaz. Y Daniel Díaz de Fila F. Tenemos el mismo apellido, ¿eh? Que es nuestro... Dani es nuestro artista invitado esta tarde. Sí. Vamos a comentar pues, la actividad que hemos hecho a lo largo del día, ¿verdad? Hemos visto... Tercer día de festival, tres películas, una serie y varias ruedas de prensa. Vamos a empezar con la primera película de la mañana, que es ¿Con quién viajas?, que es una película dirigida... ¿Viajas? Dirigida por Martín Cuervo, que es una película que se desarrolla toda dentro de un coche. Son cuatro personas que a través de una app, como dicen en la película, de un BlaBlaCar, pues hacen un viaje hacia Murcia juntos, ¿no? ¿Qué os ha parecido la película, Pepe? Yo es que estoy acostumbrado a ver a Salva Reina, que además es buen amigo, gestiona uno de los lugares más emblemáticos de Málaga, que es la Cochera Cabaret, donde pone teatro alternativo, muy bien, concierto alternativo, lo lleva y lo gestiona bastante bien. ¿Qué ocurre? Pues que Salva Reina lo metes dentro de un coche y le falta, que además se lo he comentado, se lo he dicho, moverte, Salva. Tenerlo encostado dentro de un coche toda la película, no he visto a Salva Reina que solemos ver. No sé si a vosotros os ha parecido lo mismo. Y además vosotros habéis visto películas bastante de Salva Reina. Sí, hombre, todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? A mí, ¿Con quién viajas?, me parece una comedia con tintes de suspense. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una hora y media encerrados en un coche, cuatro personas, cuatro actores muy solventes, por cierto, porque Ana Polvorosa, Paul Monem, Andrea y el propio Salva Reina, pues son cuatro actores reconocidos y que funcionan bien. Y me parece que mantener por lo menos el entretenimiento durante la hora y media ya tiene un mérito. O sea que me parece una película correcta y aceptable. Sí, la verdad es que colocar la cámara en diferentes posiciones para que dentro de un coche haya cierta sensación de movimiento, ¿no? Aunque el coche se desplace continuamente, a mí me parece complicado. A mí me ha dado una impresión, no sé, a mí me ha gustado mucho la primera fila del coche y en cambio la segunda muy poco. A mí me parece que entre Salva Reina y Ana Polvorosa, que estaban en los asientos de delante, y Paul Monem y Andrea Duro, que estaban en los asientos de delante, hay mucha diferencia. Bueno, yo creo que lo importante pasaba adelante. Claro, es que lo de atrás, yo creo que con otros actores más eficaces o más dotados para la comedia hubiera funcionado mucho mejor, porque toda la trama cómica descansa sobre Salva y Ana Polvorosa. Los demás hacen poco de comedia. O sea, sí, están... el que tiene que cambiar siempre de registro es Salva, porque los otros tres protagonistas se suponen que no saben lo que va a ocurrir. Y el personaje enigmático es Salva Reina, que va cambiando de humor, de cara, de facción, o de sentido del humor, o de sentido de, bueno, de carácter y demás a lo largo de la película, y es el propio interrogante. Es decir, una película de comedia que va sobre el suspense con una música de los brincos. Sí. Es curioso, pero este año todas las películas tienen músicas potentes. Salón, la antigua. Yo estoy muy feliz. Sí, yo también. Mira, decía nuestro amigo Tena que había muchos elementos que recordaban a Hitchcock, ¿verdad? Sí. Había la pistola, el McGuffin de la pistola, había la cuerda, no había esa música que en cierto momento te recuerda Psicosis, había historias que recuerdan delitos, ¿no? Y bueno, la peli habla un poco de las películas que se monta uno con los prejuicios, ¿no? Sin tener elementos suficientes para juzgar o para crear una situación, como la imaginación se puede desbordar. Yo creo que es una película correcta. La película tiene mérito, sí, porque mantener cuatro personajes como una obra de teatro, mete dos asientos y dos asientos como en una función de teatro, tiene mucho mérito, porque además parece que decae, vuelve a subir otra vez, todo es mérito de Salva Reina. Sí, Salva Reina. Es el que lleva el peso de la película. Y Ana, película. Verdad, que Ana Polvorosa son los dos. Y cuando termina la película no se vayan, porque estar las planas falsas. Y bueno, y el ¿cómo se ha hecho? El Makinov, que está bastante bien. Yo creo que hay uno de...
No, nuestro amigo Antonio ha hecho un comentario que si esto podría ser una serie, a mí me podría funcionar con una serie de capítulos de 30 minutos, con actores diferentes cada semana, o cada episodio, a mí podría funcionar. Blacar, ¿no? Un BlaBlaCar. Sí, ya se han hecho concursos de esta manera, que es sí. Dentro de un coche en el que se le va haciendo preguntas mientras sí, te lleva hecho, un vecino. Es verdad, de hecho, sí, de hecho verdad. En Canal Sur Televisión, Manolo Sarriá hace de taxista y va haciendo preguntas, juntando dinero y demás. Es decir, el tema del BlaBlaCar se ha tratado en muchos cortos. Todavía no ha llegado un documental donde se haga. Me imagino que con el elevado precio que ha subido BlaBlaCar, que Ricardo, que como siempre está detrás nuestra, y agradecemos, mucho la colaboración. Y esperemos que le mejore el pulso. ¿Lo dices por algo? No, no lo digo por nada. El último vídeo, salimos sí, la no. mitad del vídeo de boca para abajo. Me da igual que me afeite como mascarilla. Como se llevaran mascarilla. Da igual. Bueno, pues una película. Es una película, yo creo que clásica del Festival de Cine de Málaga. ¿No veis sí. que es una película sí, que tenemos siempre, todos los años? Siempre es una película así, sí, es verdad. Si fuera inaugurado el festival, pues tampoco nos fuéramos llevando más nada a la cabeza. Porque bueno, es otra película de... Pero mira, esta peli se deja ver. No me sí. digas que no, se deja ver. Y además ¿no? se deja ver a las 9 de la mañana. Sí, perfectamente, además. Porque si fuera hoy otro orden hoy de películas... Bueno, vamos a poner una nota, ¿no? Sí, yo creo que un 6,5. Oh. Un 6. Yo un 6,25 lo voy a poner, vale. Entre medio de los dos, parece bien. Bien. Está en aprobado, ¿vale? Y le hemos subido un poquito la nota porque, ya lo he dicho, tiene mérito la película. Sí. Después hemos tenido su correspondiente rueda de prensa, que este año toda en el Teatro Cervantes, nos quedamos todos sentaditos. Otro año nos hemos tenido al Salón Rossini, que allí estábamos como mejor, ¿no? Más cercano, no con tanta educación, por así decirlo, sino que, bueno, tanto micrófono y demás, estábamos como más sueltos. Este año estamos todos encorsetados, preguntar, Cervantes, un hombre, respeto. El Salón Rossini, que es un salón mucho más pequeñito, donde estábamos pegados y a medio metro de los protagonistas, ¿no? Era muy diferente, por cierto. Ahí corrían las bacterias. Claro, ahí corría aquello. O sea, eso era una alegría. Era el paraíso del coronavirus. Sí, sí, seguramente sí. El foco inicial del coronavirus en España fue el Salón Rossini. El Salón Rossini fue el... Cuando vinimos ya... Fue el Wuhan. Cuando vinimos el año pasado, ya estaba. No, ya estaba. El festival sí, ya estaba. Ya estaba. Hemos tenido... tú que has ido a hacer entrevistas, Pepe, pero Dani y yo hemos acudido... y Ricardo también a la rueda de prensa de Maricón Perdido, que ha estado muy bien, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien con a ver si lo digo bien, Bob Pop, y también ha estado Candela Peña. El equipo de Terral ha estado Buenafuente, Berto Romero. O sea, ha sido una rueda de prensa con mucha estrella, con los dos jóvenes que protagonizan la serie. Gabriel y Carlos. Y yo creo que ha estado muy bien la rueda de prensa. Sí, Candela Peña, ¿no? Carlos Candela Bardén. Candela Peña, Carlos Bardén, efectivamente, también. Sí. O sea, que como pobrecillo, nunca le dan un papel de bueno, siempre hace de malo y tal. Entonces, ha estado una rueda de prensa muy divertida. Yo me he aprovechado antes de la rueda de prensa en saludar al actor que protagoniza el papel de joven dentro, es una especie de biografía, ayer lo comentábamos de Bob Pop, y hay un actor que interpreta de adolescente y otro que le interpreta de joven, y el de joven le he podido hablar con él unos minutillos y le he dicho lo mucho que me recuerda a un amigo de mi hija, a su amigo Nacho, entonces he agradecido mucho que hayamos sido generosos con ellos, y yo creo que es una serie que promete mucho y ha estado la rueda de prensa muy bien. Dani ha cometido un error, Pepe, que ¿sí? te voy a contar. Ha sido preguntarle, Buenafuente y Berto Romero estaban como productores y no habían dicho nada, nadie les había preguntado nada, y casi al final Dani ha cometido el error de preguntar a Buenafuente. Y habéis llegado tarde a... ¿no? Buenafuente, ya sabéis que es una estrella, y estaba sufriendo mucho de no poder hablar, y lo que ha agradecido a Dani que le haya preguntado ha sido tremendo, ¿verdad, Dani? Pero bueno, yo creo que también ha sido pensando en el público y tal, que la gente vea Buenafuente y a Berto, que no hablen en toda una rueda de prensa. Y que no se quiten la mascarilla. Y que no quitar la mascarilla. No se les conocía. O sea, pues, yo de hecho he mandado una foto de ellos con mascarilla
a mi familia a través de WhatsApp, digo, a ver si sabes quién son. Dice, bueno, dice, vemos a Candela Peña detrás, de los demás ni idea. Sí. Claro, porque no se les conocía, ¿no?, con la mascarilla. Sí. Luego ya se han quitado la mascarilla, les he mandado otra foto, me he ido, coño, Berto Romero, sí, y Andreu Buenafuente. Tenemos que añadir que, a diferencia de otros festivales de Málaga, es el más amable. Como habéis visto, Ramón, Dani, podemos hablar con ellos. Sabéis que en otros festivales terminar se lo llevan y demás. No, hemos estado aquí, yo hablando un aquí rato todo con Andreu, muy cercano. Sí. Todo, sí. Además de mascarilla, en los tiempos que estamos y demás, sigue siendo un festival, yo creo que el más amable de todo el territorio nacional. Y hay que decirlo, claro, y no, también un mérito. El Festival de Málaga siempre es un festival cercano donde tienes un contacto muy directo. Este año también se junta que hay menos acreditados, entonces al haber menos volumen de gente es más fácil poder acercarte a... Bueno, pero, o sea, creo que todo pero Dani, cuando éramos muchos los acreditados hace años en el Salón Rossini, te acercabas y te hacías una foto con Maribel Verdú, o sea que... Sí. Bueno, vamos a hablar de la segunda película de la mañana, que ha sido Amalgama. Es una película dirigida por el hermano tonto de los Cuarón, por Carlos Cuarón. Y que es una película mexicana, República Dominicana. Ya no hables más de la película. Ya no vamos más. Ya. Y que bueno, que no cuenta la historia de cuatro dentistas que están en un congreso ahí en Riviera Maya, y uno de ellos los convence a los otros tres para ir a una isla paradisíaca de un amigo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué os ha parecido? Por no contar yo todo. Pepe, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta amalgama? ¿Un amargamiento? ¿Amargamiento? Creo que sería el título. Me ha dejado frío. ¿Te ha dejado frío? Muy frío. Es un despropósito. Es un despropósito. O sea, es un despropósito. Son cuatro personajes, tres hombres y una mujer, tres salidos con una mujer que no sabe dónde está y que es un culebrón, o sea, es un culebrón mexicano, sin ton ni son, sin sentido, de película TV movie de después de comer. No lo sé, o sea, no sé cómo definir esto. Yo creo que está más preocupado en los exteriores donde rodarlo y en una isla y en una casa, que hemos sentido una sana envidia esta mañana de no estar en la Riviera Maya, en ese sitio. Pero además la película me ha parecido torpe, mal dirigida, los actores, no me he creído nada de lo que decía, había como giros de guión, otro giro, y yo a tu mujer, y tu mujer a mí, y mi mujer a tu mujer, pero bueno, ya no sabías de dónde iba. La protagonista femenina es Stephanie Cayo, que es una actriz bellísima, ¿verdad?, despampanante, y a mí me ha recordado mucho... Yo creo que estaba otra cosa, sí. Carlos Cuarón intenta retratar un poco la crisis del burgués adinerado en el siglo XXI, ¿no? Una especie de retrato de eso, ¿no? Pero siendo generoso, es lo que a lo mejor intenta, pero ¿no? Personajes digo que no son reales, que no están en el... Pero Pepe, a mí me ha parecido esas películas de los años 70 que veíamos en España de destape, que salía una chica con minifalda y tres babosos alrededor de ella. Es lo que me ha parecido. Luego la peli está llena absolutamente de tópicos. De tramposos, de esto de pena, ¿no? El dentista con síndrome, complejo de Edipo, el otro que no tiene relaciones sexuales con su mujer desde que tuvo un niño, la dentista lidiada con su jefe, el homosexual que le ha pagado la carrera, el otro homosexual, vamos, de verdad, una sucesión de tópicos que resulta de verdad increíble. Entonces, la verdad es que la peli a mí ha parecido muy penosa. Es lo peor que hemos visto en el festival en todo lo que llevamos. Que llevamos 3 días. Llevamos 3 días. Esperemos que esta sea la peor, ¿vale? Esperemos que sea. 100 años, diría. 100 años. Vamos a ponerle una nota. Pepe. Esto es pedir mucho. ¿Eh? Esto es pedir mucho. Le puedes poner negativos si quieres. ¿Se puede poner negativos? No se puede. Vamos a darle. Yo os voy a decir, yo le voy a dar 3 puntos, vamos a darle 3.15, los 3 puntos se los doy a Stephanie Cayo, directamente. Yo le doy un 3 también,
por el paisaje y por el... Yo el 15 se lo doy por el paisaje, ¿verdad? El 3 por Estefanica. Esos lugares paradisíacos. Me quedo en 2,90. Vale. 2,90, vale. Es muy de chino eso. Eso es... 2,99. Es que 2,99. Es que 2,95 ya no me atrevío. 2,99. No, ya me dolía ya en el alma. Bueno, por la tarde, después de comer, en una hora muy difícil para mí, porque yo soy adicto a las siestas, hemos visto una película de Henry Rincón, una película colombiano-ecuatoriana que se titula La ciudad de las fieras. Yo, antes de que digas nada más, este año, como sabéis, siempre habíamos comentado películas de Zona Cine. Este año va a ser raro de que hablemos de Zona Cine, a excepción de un día o dos, y es porque la programación de este año, la película de Zona Cine, que es a las 4:30, se solapa con las 4 de la tarde, que es la sesión oficial en el Cervantes y otra en el Albéniz. Pero es que me creo que en la Zona Cine no han pasado al Cervantes, ¿no? A las 4 de la tarde, porque hoy la película... ya sé que hasta ahora ya la sangre no fluye, o sea, que como debería. Nos dices, insinúas que La ciudad de las fieras podría haber sido una película de Zona Cine. Eso es lo por que aburrida. Nos insinuas, por aburrida. Pues mira, yo voy a discrepar contigo. A mí es una peli que me ha interesado. Mira, me ha interesado... yo creo que... Has dormido, Ramón. Vamos a ver, Ricardo, he dormido unos pocos minutos al principio de la película. Los que se permiten siempre en cualquier película. Los que se permiten en cualquier película, lo suficiente para recuperar aliento y conseguir avanzar en la película. A mí me ha gustado, esa es una película que se desarrolla en Medellín, y a mí me ha gustado esa contraposición entre lo urbano y lo rural, ¿no? Lo urbano, que hay peleas de gallos, delincuencia, motos, hay peligro, y lo rural, en lo que hay gallinas, en lugar de rap, hay música de bolero. Gladiolo, vale, Ramón, me han cambiado unas cosas por otras, pues sigue siendo los mismos tópicos de las mismas películas de siempre. Ya, pero a mí ese contraste y ese no muchacho, me aporta nada nuevo. Ese muchacho que va de lo urbano a lo rural por necesidades, ¿no? Y que en lo rural encuentra ese abuelo que le muestra una especie de ritmo incluso, vital incluso diferente. Ese, a mí me ha gustado ese esa tiempo idea. Con el abuelo me ha parecido excesivo. No hacía falta demostrar tanto, ni tanto tiempo, ni tanta dedicación de ese abuelo. Aparte que tiene poca intensidad emocional. Que no tiene... ahí esto, es decir, me ha tenido media hora con el abuelo y no me ha aportado nada. Ya sabemos que venía de donde venía, que... No sé, es que me ha aburrido. A mí lo más interesante me parece es la situación social que se vive, claro, en la capital, en Colombia. La peligrosidad que hay, que muere por violencia, nada. El miedo. Todo el mundo tiene pistola, ¿no? Sí, ahí... El miedo, los padres, cómo se tienen que huir de la ciudad para sacar a sus hijos de ese lugar. Y eso a mí me parece muy, muy interesante y muy complicado, ¿eh? Y siempre que hay películas te dan lo de la favela, lo de la ciudad. Y lo de... Es decir, que es una película que no he descubierto nada nuevo. No descubre nada nuevo, pero está bien hecha. Es una película... Yo creo que está bien narrada. Y a mí, yo insisto, a mí... Yo no sé si es porque yo he vivido... Bueno, ahora, en definitiva, sigo viviendo en un pueblo grande, pero es un pueblo. Y yo tuve una etapa, 8 años, de médico rural. Y yo qué sé, a mí estos temas de contraponer lo rural a lo urbano, y más en con unas diferencias tan tremendas, ¿no? Como las que hay en Colombia, entre en Medellín y un pueblecito apartado, a mí es que me gusta esa idea, ¿no? Y a mí es una película que me ha interesado. Que hay una fotografía muy... Hay fotografía que es muy oscura, pero cuando está de día la fotografía es hermosa, hombre, es bonita. Los paisajes rurales estos no deja de ser un campo que no es un campo idílico ni bucólico, pero no deja de ser una cosa bonita, ¿no? No, y además, la fotografía está muy bien hecha, ¿eh? Y luego, vosotros no habéis ido a la rueda de prensa. ¿Tú sí has venido, Dani? No, yo no. Habéis ido a la rueda de prensa, que ha sido a través de Zoom. Y bueno, había muchas cosas, nos contaba el director, que son biográficas, ¿no? Él, por ejemplo, de joven, no es que sea mayor, pero cuando era más joven, pues estuvo también metido en bandas, estuvo en situaciones de peligro, conoce también el mundo rural, porque efectivamente la zona donde se desarrolla la película, él vivió también ahí, entonces yo creo que parte mucho de lo personal, y eso le da además
el empaque ese, a mi modo de ver, de sinceridad. A mí sí que es una peli que me ha interesado y me ha gustado, ¿eh? Yo creo que podría tener algún premio, fíjate lo que te digo, ¿eh? No descarto uno de los principales, pero... De momento yo creo que de las de territorio latino, las de películas latinas, yo creo que está entre posiblemente, a mi modo de ver, la mejor, ¿vale? ¿Qué nota le pones, Pepe? Antes de darle nota, mi punto negativo es... que no la entiendo a veces. Ah, no se entiende nada, sí. Claro, no, eso por supuesto. Menos mal que está subtitulada en inglés. Y nosotros que tenemos, en vuestro caso mucho mayor que yo, por supuesto, cierto conocimiento personas cultivadas sobre el idioma de Shakespeare, pues leyendo los subtítulos... Yo tenía cuatro espectadoras detrás y estaban quejándose a cada momento. No entiendo qué dice, qué hablan. No, pero es que sabes que hablan en colombiano, oye, ya sabes que colombiano no se extiende. Ahora vamos a pedir, por favor, que además que esté subtitulada en inglés, esté subtitulada en español. No, pero todos sabemos inglés. Con el subtítulo en inglés yo creo que te apañas. Bueno, pero que yo estoy ayudando a esa gente Por cierto, os dais cuenta que what, el vocablo what en inglés se emplea constantemente. Sí, sí. Ese. Sí. What, es tres palabras y el what. What. Y el fucking, por supuesto. Sí, el que te pasa. What? ¿Qué? ¿No? Sí, ¿Qué pasa? ¿No? What? Bueno, nota. El amalgama era el Weiwei. Empieza Dani. La nota, esta vez se la da Dani. La ciudad de las fieras, un 5. ¿Un 5? ¿Pepe? Yo me voy a dar un 7.5. ¿Un 7.5 le vas a dar? Sí. Larde el estado y ahora... Pero entiendo que lo que he visto es como todo. Es decir, tú vas comiendo cosas que no te gustan y cuando llega algo que no te termina de gustar, pero te gusta más de lo que te has comido antes, pues la valoras más. Yo entiendo que es una película con lo que hemos... Si llevamos 3 días, lo mismo. Dentro de 3 días, esta película, en vez de un 7, le damos un 3. Porque hemos visto cosas mejores. Pero entiendo que... O sea, estás poniendo la nota en el marco del festival, ¿no? En el marco de la que hemos visto a las 12:15. Un 10. Es que entonces estamos... Si la comparas con Amalgama, bueno, esto es una obra maestra. Vamos a dar un 6,20. Un 6,20. Vale. Yo voy a darle más, ¿eh? Ayer vi a una película latina, si os recordáis, un 7,23. A este le voy a dar un 7,24. Entonces yo no iba muy encaminado, ¿no? No iba mal. Lo que pasa es que las pones a parir y luego le das buena nota. Me pones un poco ahí. Porque es un huevo que te echa a freír. Ana Tramell, hemos visto un capítulo solo de 60 minutos. Mañana rueda de prensa, de esta película. Ah, mañana hay rueda de prensa, muy interesante. No está Maribel, pero está el resto. Es una serie. Además lo hemos visto. Es una serie que está dentro de la sección Málaga Premier. Dirigida por Salvador García Ruiz, por Gracia Querejeta, y como creador está Roberto Santiago. El mayor atractivo, al modo de ver, de la serie es un thriller que empieza con un delito en un casino por parte de un ludópata, y Maribel Verdú y Natalia Verbeke son las dos grandes protagonistas de la serie, que son dos abogadas. Bueno, Maribel Verdú, sobre todo. Y yo creo que eso ya es el gran atractivo de la serie, porque Maribel Verdú es como el rey Midas del cine, que todo lo que toca lo convierte en oro y que tiene ese poderío delante de la pantalla que siempre nos deja anonadados. Pero ¿no? La serie tiene sus peros, ¿qué decís, Dani? A la serie el gran atractivo que tiene es que es televisión española y está muy focalizado a un público de televisión española, que es un público muy adulto, muy mayor, que ve a Maribel Verdú y se vaya a enganchar porque Maribel Verdú le va a llamar mucho la atención. Y la serie es un thriller poco original, es un thriller muy visto. Yo iba a decir un thriller al uso. Sí, bueno, ¿cómo llamar así? Convencional. Convencional. Todos los topicazos a vivir y por haber. Sí, y ya sabemos que hay una trama, que este será y luego no será. Y además ya... lo que sí que trata es el problema y la adicción que hay en España con el juego, y además te da cifras de todo lo que se mueve en España, de millones de euros y todo lo... El juego, el gran problema, ¿no? del juego, que es tan fácil meterse en él y tan fácil jugar diariamente. ¿Qué ocurre? Que está Maribel Verdú y se los perdonamos. ¿Cómo? Claro, ese es el asunto. Esta serie la protagoniza Daniel Grau, por ejemplo, y no estaríamos hablando igual. Hay que ser sinceros, la protagoniza Maribel Verdú, que para nosotros es
algo sobrenatural, todo lo que haga esta y entonces mujer. Nos parece fenomenal. Posiblemente las tramas, y en eso tiene totalmente razón Dani, las tramas son convencionales, si las tramas, utilizan todos los trucos que se utilizan habitualmente en este tipo de películas. Y han dicho, próximo episodio, y ya hemos visto todas las subtramas que hay. Nada. A mí, por cierto, eso de en los próximos episodios es una cosa que me parece horrorosa. Bueno, pero está muy enfocado a eso que te digo. A ese público, a ese público. Pero lo del próximo episodio es en plan venezolano-colombiano, que lo hacen o lo hacían toda la serie en los próximos capítulos. Y desgraciadamente la televisión de aquí de España lo ha copiado también. A mí no me tienen que desvelar qué va a pasar. No, al revés. O sea, a mí me molesta. Lo veo el peor error de innecesario, todo el mundo. Es totalmente innecesario. Porque además te vas imaginando ya que no todo lo demás, la mente la volamos y más o menos calculamos cómo va a terminar la serie. Bueno, pues alguien que tiene problemas de dinero, muchos problemas de dinero, y lo mismo se presta a ese, a un asesinato que hay para que tu familia, o para pagar las deudas, con una corrupción y una mafia que hay alrededor, y donde yo creo que lo que parece no es, digo, todo su posición. Claro, todo, pero es lo que nos da a insinuar, es que esos 3 minutos que nos dicen en próximos episodios, pues lo paráis, pesados. Nos cuentan todos. Le das al esto. Claro, no, eso por supuesto. Cuando estamos en casa lo quitamos, pero aquí nos lo hemos tenido que tragar. Creo que el ejemplo de thriller que hay ahora, que es novedoso y tal, sería El Inocente, por ejemplo, de Netflix. Eso me parece un thriller realmente que te mantiene atado al asiento. Yo sé que vosotros. No es de convencional. Yo sé que vosotros. Hace 10 años sí hubiera funcionado. Habéis sido muy del Inocente, yo sé que vosotros. No, yo es que yo no lo he visto todavía. Bueno, pues Dani, yo te oí hablar o leí algo elogioso y tal, sí. Y también Ricardo, que le oí en Destino a Zarrakis, comentarios muy elogiosos. A mí El Inocente no es una cosa que me parezca gran cosa, ¿vale? No es el momento de hablar aquí del Inocente. Pero bueno, cualquier día hablamos. No. Oye, que hemos, aunque hemos visto solo un episodio, tenemos que ponerle nota. Venga, va. ¿Qué nota le pones, Dani? Un 6. ¿Pepe? Sí, un 6 también. Yo le, mira, a Maribel Verdú le pondría un 8 y a la serie le voy a poner un 5 pelado. No le voy a poner más, ¿vale? Bueno, pues nos despedimos con esto, ¿os parece? Mañana tenemos una nueva entrega de este diario del festival. Agradecer mucho a Ricardo, que esta vez esperemos que no haya dejado caer la cámara. Creo que ha tenido un momento Ha habido un momento ahora de tensión, pero bueno. Un momento de lucidez. Sí, a ver, esperemos que no se haya despistado demasiado. Le invitaremos una Coca-Cola ahora. A ver si otro día se le invitaremos antes a ver si se espabila. Hoy no, mañana. Mañana antes. Bueno, pues muchas gracias, muchos besos, muchas gracias a los dos por estar aquí. A ti, hasta mañana. Y mañana más, pero no mejor, porque es imposible.